Buenas a todos, aquí Riven de nuevo por fin en Medal of Honor, la versión de 2010, que no sé si tiene algún nombre, a lo mejor se llama Tier 1, yo qué sé. Después de muchísimo tiempo por fin vuelvo al juego, no conozco este mapa para nada, he jugado muy poco el juego, demasiado poco de hecho, porque el juego se lo merece, es un buen juego. A mí me gusta al menos. Y bueno, la gente se queja mucho de él, pero yo ahora vi el tráiler del nuevo Medal of Honor que van a sacar este año, en octubre, el Warfighter, que es muy bueno, al menos tiene muy buena pinta. Usa el mismo motor gráfico que el Battlefield 3, el Frostbite 2, y a mí me encanta, sobre todo la música del tráiler me parece brutal. Esa mezcla de sonidos de juego con música orquestral me parece muy guay. Y bueno, estoy jugando aquí, no me acuerdo de nada, este mapa no lo conozco, creo que he jugado solo una vez aquí mal. Pero bueno, a ver qué puedo sacar de este vídeo. Asistencia. Me encanta cómo disparan las armas, no sé por qué da un gustillo matar a gente en este juego. Que hasta se sienten mal. Tanto gusto que da. Vale, creo que he subido de nivel. Por fin llevo un buen rato en nivel 1. No tengo ninguna arma ni nada especial. Ese tío viene a por mí. O por este, más bien. ¡Jo! Me han quitado. ¿Qué? Disparan a través de paredes. No sé si se me escucha con tanto ruido. No he bajado el nivel de volumen. ¡Asistencia! ¡Venga ya! ¿Le he matado yo? Adiós, por ocupar mi puesto de camper. ¡Ah! ¿Por qué no puedo? No tengo balas. Cago en puta. ¿Dónde están todos los...? ¡Toma, spawn kill! ¡Que no tengo balas! ¡Ole! Pues nada, a ver si puedo cambiar ya de arma o algo. ¡Bien! Ya tengo más opciones. Mira de punto rojo y cargador... Cargador adicional, sí. Desplegar en la base. Creo que así voy a ir un poco mejor en este juego. Aunque no me gusta esta mira roja. No me gustan las miras en las AKs en general. Son muy antinaturales. Ni en este juego ni en el Airsoft no me gusta. No me dispares, que si no me muero. No me mires con esa cara. Soy un amigo. Bueno, cuando digo amigo... Quiero decir, un tío que te traicionará la primera sí puede salvar su pellejo con eso. Pero sí, un amigo en definitiva. Quítate de mi camino. El pelo se mete en la cara y no veo nada por su culpa. Pero veo que estamos ganando, de hecho. Creo. Ahí hay uno. Le va a matar a ese tío. Cabrón. ¿Qué te he visto? A todo el mundo. Este mapa me gusta, la verdad. Ahora que lo juego un poco, me está gustando porque es un combate bastante tridimensional en contra del combate bidimensional de otros juegos, incluido el Battlefield, que diga. Porque aquí todos estos edificios dan una sensación de ciudad donde se desarrolla el combate que me gusta. No, asistencia. ¡Pum! No sé para qué lo hago. ¡Cabrón! ¿Ataque de mortero? ¿Con qué tecla se usa? ¿Con qué tecla se usa el ataque de mortero? Voy a mirarlo. No lo sé. Configuración. Controles. Interactuar tab. Bla 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 bla. No lo veo. Pero bueno, ahí está. A lo mejor es algún... ¡Oh, qué guay! Así se hacen. Vale. ¡Pum! Me he matado a alguien. Y me han matado. Sandro, como no, ese tío me está poniendo un poco de los nervios. Es un poco... chetao. No sé si lleva trucos o no, pero...
¡Bum! Vale, por fin aprendo a usar los morteros porque he jugado una partida antes y me estaba cansando un poco de ellos porque me estaban matando todo el rato con mortero, 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 mortero. ¿Cómo? ¡Qué miedo! ¡Cabrón! Toma. ¿Cuántos misiles tengo? ¡Una bala! Ni siquiera asistencia, venga ya. Pero... ¿por qué mi arma ha fallado de repente? ¿Se negó a disparar? Estoy pulsando clic izquierdo y no dispara. Los gráficos me encantan. Los campers no me encantan. Y bueno, he cogido el juego por 4 o 5 euros en algún descuento de Origin. Y desde luego por este precio vale muchísimo la pena. Si alguien lo ve a ese precio, que no lo dude ni se lo piense dos veces, que se lo compre directamente. Es un juegazo. Una auténtica delicia de juego. Venga, que esta base es nuestra. ¿Por qué seguís disparándonos desde aquí? Oh, hay un camper ahí. Voy a decirle hola. ¡Bum! ¡Jo! Ha sobrevivido a eso. ¡Bum! No sé cómo lo sobreviven. Ah, vale. Este tío otra vez me está matando por alguna parte donde no lo veo. ¡Ah! Oh, doble muerte. Otro. No sé si esto es spawn kill o no, pero... ¡Oh! ¡Qué pena! Podía haberlo matado ahí, muy bonitamente. Pero no sé por qué en vez de cogerme la metralleta me cogió la pistola. Porque lo uso con la rueda del ratón y a veces falla. En general lo único pega que le veo al juego es que a veces falla bastante los controles. Y bueno, eso ocurre demasiado a menudo. No tan a menudo como para fastidiarte enteramente el juego, pero sí que molesta a veces. Desde luego en un juego no quieres que te moleste nada, porque al fin y al cabo un juego tiene que divertirte. Y si te molesta ya no te divierte. Entramos en la filosofía de los videojuegos. ¡No me dispares! ¿Quién cojones me ha disparado? A ver si viene alguien por aquí. No. Hemos cogido este sector, no me han dado ningún punto por ello. Como siempre, alguien dispara a alguien. Voy a campear un poco. Si aparece alguna cara conocida. Bueno, las partidas no son tan largas como en el Battlefield 3, ni son tan cortas como en el Call of Duty. Es un punto intermedio que me gusta bastante. En general, como ya os digo, el juego me resulta muy ameno. Es que cuando juego al COD, por ejemplo, muchas veces me siento como obligado a hacer algo que no quiero hacer y me frustro mucho y... Joder, por detrás me tenían que matar. Un alien encima. Y eso, aquí sin embargo hasta si me matan así no me pongo ahí a rage quitear ni nada. Digo, pues me han matado, en la siguiente cojo una revancha. Y no sé, me resulta divertido el juego. Supongo que simplemente vengo predispuesto para pasármelo bien. Lo cual no está mal. LOL. Vaya potra la mía. Esta base es suya. ¿Por qué estoy aquí? No, no me dispares. Estoy un poco rodeado de enemigos, supongo. Porque le spawnean aquí al lado. Ah, cabrón, con la escopeta. La arma noob por excelencia. No me matéis en spawn con el mortero, por favor. Eso sí que no me gusta. Y bueno, no sé si hay destrucción en este juego o no. De momento no he visto mucha.
este tío la va a palmar. Cabrón, no sé si hay cuchillo en el juego, así que le maté así. Supongo que sí que hay alguno. Sí. Jo, podía matarlo con cuchillo de manera muy bonita, pero... ¿Qué se supone que intentaba hacer ese tío? Si ve que le estoy disparando, pues... escóndete, corre, no sé. No te quedes ahí en medio, como estoy haciendo yo ahora. Bueno, ha capturado un sector. Supongo que eso es bueno. No, ¿para qué disparo? Coño. El pelo se mete en la cara y he acabado. Bueno, aparentemente hemos ganado, a ver qué tal he quedado. Espero que os haya gustado este vídeo, como siempre marcadlo con un más uno, favorecedlo y suscribiros a mi canal, o como os plazca. Hasta la próxima.